Damas y caballeros, ya está aquí el update 5.20 de No Man's Sky. La condena nos trae una expedición muy especial, la número 16, que durará solo 2 semanas y que estará centrada en algunos de los aspectos más importantes del lore de No Man's Sky. Te lo cuento todo en este vídeo. Mamadísimos, mamadísimas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya está disponible la expedición número 16 de No Man's Sky. No Man's Sky 5.20, la condena nos va a llevar a una expedición muy especial. Volvemos al formato de 2 semanas. Un formato que muchos de vosotros conoceréis por la expedición número 2, que para mí fue una de las más especiales del juego. Y es que esta expedición promete contarnos cosas muy importantes del lore de No Man's Sky, o por lo menos empezar a indagar en ellos de forma eficiente. Y es que vamos a tratar un tema muy importante, que es el límite entre realidades. Y se nos hace mención directa en las notas del parche al mundo de cristal. Antes de nada, recuerda suscribirte si quieres más contenido de No Man's Sky, que estamos muy cerquita de los 100.000, y pásate por los directos donde estaré jugando la expedición. En breve tendréis guía de la expedición, esta vez sí, intentaré hacerla lo antes posible. Y dicho esto, vamos a ver las notas del parche. No Man's Sky, expedición número 16, en verdad es la condena. De hecho, si vamos al pop-up que aparece en el juego cuando actualizas a la última versión de No Man's Sky, te aparece No Man's Sky The Cursed, como ya habíamos visto en vídeos anteriores. Esto se filtró en la expedición de Adrift. Y en el juego lo menciona directamente como No Man's Sky, la condena. Expedición, la condena, enfréntate a nuevos peligros y nuevas monstruosidades en una aventura espectral única, consigue el heraldo de la frontera, una nueva nave que veremos ahora que es un pepino, gana nuevos objetos cosméticos, auto a nuevo compañero y más cositas que vamos a ver. Antes de nada, que os veo venir. Sé que muchos de vosotros no estabais esperando una expedición, que estáis esperando algo mucho más grande. Os tengo que decir una cosa, esta expedición solamente dura 2 semanas. Lo normal sería que tuviéramos una expedición que durara 2 meses, irnos hasta la última o la penúltima semana de diciembre y empezar con las Redux, que si no sabéis lo que son, básicamente lo que suelen hacer todos los años es repetir las expediciones de este año en formatos más cortos de 7 días. Pero si esta expedición dura 2 semanas, solamente hay 2 opciones. Una, que dentro de 2 semanas tengamos más contenido de No Man's Sky, o dos, que directamente se deje ese espacio para a trabajar en Line of Fire, el nuevo juego de Hello Games. En cualquier caso, tened esto muy en cuenta. Dicho esto, seguimos. En nuestra última actualización, los jugadores disfrutaron de un agradable momento de relax mientras pescaban en No Man's Sky. Nuestra próxima actualización no podría ser más diferente. A medida que nos acercamos a Halloween, abrazamos el lado más espeluznante del universo de No Man's Sky, aprovechando los hilos que se establecieron por primera vez en Atlas Rises, cuando los portales antiguos comenzaron a abrirse y los límites entre las realidades comenzaron a desmoronarse. ¡Ojo! Esto es una mención a los portales que llegaron en Atlas Rises y que fue cuando se empezó a abrir más el tema del viaje. A medida que nos acercamos a Halloween, podríamos contar con que esta update es una expedición de Halloween. Además, por el tiempo que dura, que son solo 2 semanas, yo creo que entraría dentro de esta categoría. Sería como una actualización tipo la 3.05, que fue el update de Halloween que nos trajo las recompensas del chatarrero. Y dicen, hoy anunciamos la expedición 16 de Cursed, donde los jugadores lucharán por mantener el control de la realidad mientras son perseguidos por visiones y voces de otra dimensión. Ya sabéis que hay un tema con el lore de No Man's Sky bastante denso referido al mundo de cristal. Hablaremos de ello en un vídeo del lore, que seguramente lo suba en breve porque ya son cosas que son un poco complicadas de entender. The Cursed se desarrolla en una especie de reino crepuscular a caballo entre una realidad y la siguiente. Esto podría ser una mención al mundo de cristal. Los viajeros no tendrán acceso a la tecnología de hiperturbo, lo que significa que no podrán viajar entre sistemas estelares. En cambio, los viajes interestelares solo podrán realizarse a través de la antigua red de portales, es decir, que solamente nos vamos a poder mover entre puntos de encuentro a través del sistema de portales. Voces inquietantes que se filtran desde otra dimensión, brindarán orientación, información, planos extraños y misterio. Depende de usted decidir a quién pertenecen estas voces, de dónde vienen y si son confiables. Y aquí vemos un GIF con la nave nueva que tiene una pinta de locos. Lo que parece es muy grande. En el juego habitual de No Man's Sky, los viajeros deben prepararse para una variedad de peligros ambientales, como temperaturas extremas, radioactividad, atmósferas tóxicas. Sin embargo, en The Cursed, te enfrentas a una única amenaza más insidiosa: el debilitamiento de los límites de la realidad. Tu exoesqueleto, bien equipado con un supresor de anomalías, especializado, manténlo para permanecer firme en esta realidad. Me imagino que será como una protección frente a peligros. Habrá un nuevo tipo de daño. Lo que no sé es cómo afectará este tipo de daño. Las anomalías
anomalías espectrales, criaturas fantasmales que se desplazan a través de los límites, se reunirán para observar a los viajeros que se desplazan por su dominio. La mayor parte del tiempo están ahí simplemente para observar. Pero ten cuidado, a medida que el supresor de anomalías de tu traje se debilite, el tiempo comenzará a comportarse de manera no lineal y esas anomalías pueden volverse hostiles. Tengo muchas ganas de saber qué significa esto de que el tiempo no se va a comportar de manera no lineal. No creo que sea una cosa muy compleja, me imagino que será algún tipo de, pues como se ve ahora, algún efecto o algo, pero bueno, ahora lo veremos. Los viajeros deben preparar una serie de brebajes de otro mundo para atravesar de Kurseth. Mantenga la fuerza de los límites con el elixir de vidrio, que esto será el equivalente a unas baterías para el protector ambiental. Revele la ubicación de los portales con el elixir de mercurio, que sería el equivalente a los datos cartográficos de ubicaciones extraterrestres, o mejor dicho, los datos que te ubican con el monolito hacia los portales. Y abra las puertas con el elixir de sangre, que esto nos saltaría la parte de los glifos. Para aquellos que lleguen al final del viaje, la prueba final requerirá beber el elixir de agua y las consecuencias posteriores. Veremos qué es lo que pasa con eso. La expedición de Kurseth comienza hoy y durará aproximadamente 2 semanas. Insisto, esto es un tema muy importante. Viaja más allá de los límites y fortifica tu mente contra las anomalías espectrales o sucumbe al llamado del mundo de cristal. Repito, sucumbe al llamado del mundo de cristal. Empezamos a tener referencias muy fuertes. Bueno, ya las llevamos teniendo bastante tiempo, pero la cosa es que no tengo nada claro cuánta gente de la que juega No Man's Sky sabe realmente lo que es esto. Ya sabéis que No Man's Sky tiene un lore muy bonito, pero muy difícil de entender. Insisto, os subiré un vídeo del lore explicando todo. Aún con todo, cuando suba un vídeo del lore tenéis que tener en cuenta que eso es mi percepción del lore de No Man's Sky. Luego hay cosas que están sujetas a una percepción o a una comprensión mucho más abierta. Recompensas de la expedición maldita, pues ya os podéis imaginar, como siempre. Tenemos 3 pósters con los glifos, con el portal y con el Cthulhu, vamos a llamarlo Cthulhu. Piezas base del sello anómalo durante The Cursed. La energía espectral que irradia este antiguo artefacto protege a las entidades cercanas contra brechas catastróficas en la realidad. Es decir, que si tú instalas esto en tu base, vas a evitar que en la expedición de The Cursed te ataquen las gelatinas estas cuando te baje la protección esa frente a peligros. Entiendo que es eso. En un universo más estable, el sello de anomalía sirve como un recuerdo decorativo de más allá de los límites, ¿vale? O sea que solamente va a tener una función dentro de la expedición y fuera de la expedición va a ser decorativo. Sendero de mochila propulsora manchado de tinta, básicamente una nueva estela para el jetpack, de color púrpura, está bastante chula. Luego, mandíbulas del horror fronterizo, esta cabeza es de las más guapas que hemos visto últimamente, literalmente es como el del Piratas del Caribe, es un Cthulhu, pero que tiene la boca en la frente, es muy guay. Y los ojos brillan, está muy chula esta cabeza. Una modificación exclusiva de la apariencia del exodraje, transforma tu apariencia en la de un horror fronterizo, un fragmento de lo que habita más allá de los túneles de la red de portales. Un fragmento de lo que habita más allá de los túneles de la red portales. Se está empezando a poner esto muy lovecraftiano, ¿eh? Compañero bioluminiscente, un huevo para conseguir una mascota, es un zancador, pero bioluminiscente está muy guapo, este bicho mola un montón. Y nave espacial Heraldo del Límite. Recupera esta nave espacial exclusiva del colapso de la realidad y surca los cielos al estilo OVNI. Literalmente tenemos una mezcla entre un platillo volante y el halcón milenario. O sea, el que ha diseñado esto realmente tiene una pedrada en la cabeza bastante interesante, ¿eh? Tendría que hacer se lo mirar. Está muy guapo la distribución de las estelas, además es muy chula. Es que es el halcón milenario versión UFO, me encanta. Investigación comunitaria, el último proyecto de investigación de Mercurio, de la síntesis de Mercurio, nos trae fuegos artificiales. Sé que todos estabais deseando escuchar esto, más fuegos artificiales, sí, lo siento, yo también sufro por dentro con esto. Luego tenéis un spotlight, os dejaré enlace a las notas del parche en la descripción del vídeo, ¿vale? Podéis ver cosas de la comunidad, pues multiherramientas que ha hecho la gente, los artworks estos que son la hostia, esta tira de cómic espectacular, o sea, la gente se curra unas cosas de locos, también fotos de algunos miembros de la comunidad y actualización de desarrollo. La expedición de Kurseth es nuestra 6ª actualización con nombre para 2024. Llevan ya 6 updates este año, ¿eh? Después de Omega, Orbital, Adrift, Worlds parte 1 y Aquarius. Ha sido un año muy ajetreado hasta ahora. Es increíble pensar que hace solo unas semanas la pesca no existía en No Man's Sky. Seguimos construyendo nuestro universo y tenemos mucho más reservado para vosotros. También seguimos desarrollando nuestro nuevo juego, Line of Fire. Puedes añadirlo a tu lista de deseados en Steam aquí. Os dejo un enlace para que lo pongáis en la wishlist, ¿vale? Es importante. Poner los juegos en la wishlist ayuda, que lo sepáis. Nuestro viaje continúa Sean. Básicamente no nos cuenta mucho más. Nos pone el tráiler de Line of Fire. Y notas del parche, básicamente son las notas de parche del update.
de la 5.20 con correcciones. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que básicamente dice que se solucionó un problema que causaba que las llamas de las chimeneas fueran de color púrpura. Ahora las chimeneas ya funcionan bien. Y bueno, básicamente todo lo demás son fixes, correcciones. No he visto así nada destacable. Y como os digo, esto es sobre todo una update. Tomadlo como un update de Halloween, como una expedición centrada en el lore y como una actualización. No de relleno, porque el contenido que trae es muy potente. O sea, fijaos la nave que han metido, toda la expedición que han hecho y demás. Me muero de ganas de jugarla. De hecho, voy a abrir directo ahora mismo para jugarla y para poder traeros la guía lo antes posible. Pero es cierto que el hecho de que dure 2 semanas, la verdad es que a mí me hypea mucho, porque nos da una ventana muy golosa todavía a meter contenido en lo que queda de año. Y Wolves Parte 2, o la presunta Wolves Parte 2, podría llegar este año. Ahora, ¿cómo acceder al contenido del update, cómo jugar la expedición? Os lo explico muy rápidamente. Hoy por hoy tenéis dos opciones para hacer la expedición. Una es empezar una nueva partida en modo expedición, cosa que no os recomiendo a no ser que queráis empezar una partida nueva en No Man's Sky o que acabéis de empezar y os falte poquito tiempo para hacerla. Pero si podéis, tenéis que venir a la anomalía, a este lugar de aquí que muchos ya conoceréis, el 99% de vosotros ya sabéis que es este sitio, y vais a terminal de expedición. En terminal de expedición, en primer lugar, tenéis que finalizar la expedición que tenéis empezada. De hecho, os estaré mostrando ahora imágenes de cómo tenéis que cerrar la expedición. Simplemente volvéis a la expedición, que la seguiréis teniendo abierta, la de la pesca. Vais al terminal, la finalizáis, ponéis las cosas aquí que queráis llevar de vuelta a vuestra partida principal y simplemente volvéis al mismo terminal. Finalizáis la expedición y ya deberíais de tener disponible la expedición número 16, La Condena. Tiempo restante, 2 semanas. Inicia una expedición para emprender un viaje, simplemente pues la empezáis desde aquí, seleccionar equipamiento. Aquí podéis poner módulos, podéis poner tecnologías, podéis poner cosas que os queráis llevar. No tengo ni idea de qué deciros en cuanto a qué llevaros a la expedición, porque es la primera vez que la estoy viendo, pero no os preocupéis que en la guía de la expedición os diré cuáles son las mejores tecnologías, los mejores ítems para llevaros a la expedición para hacerla más fácil. Aún así, no creo que sea muy difícil. Vamos a darle a empezar expedición. Vaya paranoia. Hola, 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 hola. Vale, que simplemente el cielo gira a lo loco. Bueno, pues muy bien. Vale, ahí tenemos el protector frente a peligros. Las fronteras empiezan a debilitarse. Selecciona el logro anomalía de la frontera. Vale, aquí tenemos fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Sin tiempo busca un refugio. Es decir, localiza tu nave, crea el elixir, deja el planeta, exorciza horrores de la frontera. No parece que sea una expedición muy compleja. De hecho, el único logro que está bloqueado es el último, obviamente, que se lo completaréis cuando hagáis el elixir del agua o cuando hagáis el último logro. Os dirá qué es lo que tenéis que hacer. El resto de los logros están totalmente abiertos y disponibles, así que no va a haber problemas para completarla. Recordad, cuando vayáis a hacer un logro, simplemente seleccionadlo y en el menú de registro os dice lo que tenéis que hacer. Intentad tenerlo marcado cuando vayáis a hacerlo para que os vaya dando indicaciones tanto ahí como abajo a la derecha. ¡Claro! ¡Sí, hombre! Es el hijo de Helios. No me lo puedo creer. ¡Es enorme! Así que nada, me voy a editar esto lo antes posible. Por cierto, estos no se pueden tamear. Recordad suscribiros si queréis apoyar el canal, que estamos muy cerquita de los 100.000. Os lo agradezco un montón. Os doy un beso a todos. Muchas gracias por el apoyo por todos estos años. Voy a hacer la expedición en directo, así que ya sabéis, estaremos por ahí jugándola. Muchísimas gracias a estos héroes mamadísimos superchatados que me ayudan a seguir haciendo contenido para el canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.